Buenos días. ¿Don Ernesto Salgado? Sí. Soy Ramiro Montero, del garaje americano. Ah, sí, siéntese, por favor. Le presento al señor Gálvez. Mucho gusto. Pero siéntese, siéntese. ¿Qué quiere tomar? Pues una cerveza. Una cerveza para este caballero. Bueno, ¿cómo está mi amigo Antonio? Bien, como siempre. ¿Su coche, don Ernesto? ¿Cuándo puedo...? Ah, sí, mi coche. ¿Puede usted recogerlo a las 12? ¿A las 12 de la noche? ¿A medianoche? Sí. ¿O es que tiene usted prisa? Oh, no. Al contrario, me gusta Madrid. Madrid me gusta mucho. Si le gusta Madrid, ¿por qué vive usted en Segovia? Pues trabajo allí. En Madrid también hay trabajo. Por ejemplo, mi amigo necesita un hombre. ¿Sí? Sí. No necesita un mecánico, ¿verdad? Necesito un hombre. Me gusta Madrid, ¿eh? Sí, las oportunidades están en la capital. Yo quisiera progresar. ¿Tiene usted ambiciones? Sí, claro que sí. Me gusta el dinero, ¿eh, Ramiro? Eso le gusta a todo el mundo. Pero la ambición no es bastante. Hay que tener valor. ¿Valor? ¿Para qué? Para ganar dinero. A veces en los negocios hay ciertas dificultades. Sí, naturalmente. Y quizá peligro. Sí, claro. Pero... Bien, tengo que marcharme. ¿Tiene amigos en Madrid? Pues... una amiga. ¿Joven? Sí. Las mujeres siempre cuestan dinero. Pero... mil pesetas. ¿Por qué? Eso no es nada. ¿Pero por qué? A las 12, entonces. De acuerdo.
Hola, Dolores. ¿Qué tal el chico? ¿Ramiro? Bien. Pero cuidado. Ramiro es inteligente. ¿Cómo? Ah. Sí. Claro que puedo manejarlo. ¿Qué? Ah, no. Esta noche no. Yo no voy a Francia. Tienes que acompañarme, Maribel. Tú puedes viajar sola. Yo no quiero marcharme de Segovia. Quiero estar aquí. Tú eres muy joven y ese profesor. Quiero a Vicente. Maribel. Voy a casarme con él. ¿Estás loca? ¿Un hombre sin posición, sin futuro? Vicente no es de nuestra clase. Es eso, ¿no? Es eso. Escucha, hija. Voy a explicarte algo. ¿Quién es? El profesor de la señorita, señora. Por favor, Maribel, ve a tu habitación. Que pase. ¿Se puede? Adelante. Siéntese, por favor. ¿No está Maribel en casa? Hoy no hay clase, señor Santana. ¿Ah, no? No. ¿Cuánto le debo? Quiero pagarle ahora. Pero todavía no... ¿Está bien así? Sí, pero... Por favor. Voy a hablar claramente, señor Santana. No lo entiendo. Usted es un don Juan indecente que abusa de la inexperiencia de una chica joven. Eso no es verdad. Eso es verdad, pero no lo vamos a discutir. Usted no puede. Repito, que no me gusta discutir un asunto tan desagradable. Tenga. No. Usted no vuelve más a esta casa. Nunca más. Aquí tiene su dinero.